¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a Bahía Política. Una hora para hablar de política aquí en Bahía Blanca, en este prestigioso canal local, en el canal 4 de Bahía Visión Color. Yo podría estar toda la hora en silencio, la verdad, y callarme la boca y no hablar de nada. 26 grados, 25, no me acuerdo cuánto dijo Mariano Rosales cuando terminaba recién el noticiero, el cable de noticias. Pero allí anda la temperatura. No tenemos 35 grados a las 9 de la noche. Sin embargo, el área macro y microcéntrica de Bahía Blanca permanece sin electricidad. ¿Por qué? Y bueno, a ver, no tenemos alta temperatura. Hoy fue una jornada ventosa, pero ahora mismo no tenemos las ráfagas que supimos tener la semana pasada y no pareciera haber una razón climatológica, meteorológica, para que EDES nos deje sin el suministro de electricidad. Por lo tanto, tengo que creer que tiene que ver con la misma razón de todos los meses, de todas las semanas, de todos los años. Se están rascando a cuatro manos. Lo que habría que hacer con EDES es directamente llevarles un par de guantes para que no se lastimen. Y esto no tiene que ver con los empleados de Luz y Fuerza, con la gente que está allí para laburar, porque la realidad es que ellos tienen ganas de trabajar. El otro día escuchaba en la radio de Luis Cano, en Altos, creo que es la radio, un trabajador de APSA que decía que están tristes porque ellos vieron crecer a la empresa, lo que era antes Aguas, y ven lo que soy, lo que soy. Se traduce en un pozo en Soler y Bransen que no pueden arreglar hace un año. Pero en realidad no es que no lo puedan arreglar, no lo quieren arreglar, porque no hay una decisión política, no hay alguien que diga, bueno, acá está la plata, compren la maquinaria y lo arreglan. Porque un hombre no puede meterse a hacer 5 metros bajo tierra, agarrar el caño, parcharlo, sostenerlo, o a lo mejor lo que están esperando es que haya una persona que tape el caño con la mano y se quede allí. Es una locura total. Hoy hubo un almuerzo de la gente de EDES con algunos periodistas, algunos colegas. Tengo dos o tres nombres de los que fueron, pero no importa quiénes asistieron al almuerzo de EDES. A mí no me invitaron. A mí no me invitaron. Y está bien que no me inviten. Lo que no entiendo es, ya no entiendo nada. Eso es lo que me pasa. ¿Cómo EDES se da el lujo de invitar a algunos comunicadores sociales, con los que naturalmente tienen pauta, y gasta dinero en esas cosas, en vez de gastar plata en lo que tiene que gastar? Ya sé que una cena para 10 personas les puede llegar a salir, ¿cuánto? 3.000 pesos, 4.000 pesos, 5.000 pesos, más o menos, qué sé yo. Depende del lugar, depende del vino. 5.000 pesos, haciendo una exageración, no arreglás un cable con 5.000 pesos, pero la realidad es que cuando estás menos 10, ¿viste? Es lo mismo que la economía del municipio. El otro día, en otro canal local, vi un programa que conducen González, Rubén González y Carlos Quiroga, en el cual Ramiro Villalba estaba invitado y hablaban, entre otras cuestiones, de lo que fue su intendencia interina. Y me llamó la atención que Villalba recibía algunos mensajes, y hubo un mensaje en particular que me abrió un poco la cabeza. No es que me abrió la cabeza, me hizo acordar del Coprotur. Yo ya me había olvidado del Coprotur. Y al margen que la justicia no encuentre nada raro con respecto al Coprotur, o al menos no encuentre delito, yo pensaba que la economía de un municipio es más o menos como la economía de una casa. Voy a poner de ejemplo la mía, mi casa. Si hoy estamos a 11 de diciembre y yo en mi bolsillo tengo 1.000 pesos y sé que me va a alcanzar para comprar comida y nada más que eso, y comer arroz y fideo, lo que queda del mes, porque tengo 1.000 pesos para llegar al último día del mes, independientemente del mes que sea, este es diciembre y hay otros gastos. Lo que digo es, si vos tenés 1.000 pesos, ¿qué haces? ¿Salís a comer con tu mujer? ¿O a tomar un helado en una noche de calor? ¿O comprás fideo y arroz para comer todo el mes? Comprás fideo y arroz. Bueno, el Coprotur fue gastar plata en recitales, que es hermoso que la gente, porque de hecho la gente fue a los recitales, y pasarla bien, pero dejarnos después para arroz y fideos. ¿Por qué? Porque el mensaje que mandaron al programa era más o menos como,
en vez de gastar plata en los recitales y en el Coprotour, se hubieran gastado la plata en dejar el Parque de Mayo en condiciones, no hubiera pasado nada de lo que pasó este último año. Y la verdad, la verdad, la verdad, no le falta mucha razón. Villalba después dijo algo así como que el intendente Pevilacqua tiene una Q6 o una Q5, no sé, un Audi, un autazo, escondido en Buenos Aires. Y que no lo muestra en Bahía Blanca porque le da vergüenza. Yo le voy a dar una noticia al concejal del Frente para Victoria, echado Villalba. No la esconde. El otro día fui al municipio a hacer una nota con el intendente Pevilacqua y había ido en ese auto, un auto importado. Bueno, si el intendente de Bahía Blanca no se puede comprar un auto importado, hay tantos concejales que tienen autos importados y que no sé dónde lo pueden sacar, que la verdad que me llamaría poderosamente la atención empezar a buscar algunas cuestiones que tienen que ver claramente con qué posee cada uno de los políticos de Bahía Blanca. Y por último, quiero hacerme una pregunta. Una pregunta que tal vez usted me la pueda responder, posiblemente usted me la pueda resolver. ¿Qué parentesco tiene el diputado provincial Héctor Gay con aquel periodista de LU2 que hacía el programa Panorama durante casi 30 años que se llama de la misma manera, Héctor Gay? Porque claramente no son la misma persona. Deben tener algún parentesco, pero claramente no son la misma persona. Porque el periodista de LU2, Héctor Gay, criticaba con ansias y fuerte y vehementemente a las personas que se cambiaban de político o a mitad del mandato se iban. Como, por ejemplo, Breitenstein. Criticaba al político que se cambiaba de partido político y al que no cumplía con el mandato para el cual había sido electo. ¿Por qué digo que el Héctor Gay periodista es otro distinto? No es el mismo Héctor Gay político, porque deben ser dos personas distintas. Mire, para muestra, sobra un botón. Héctor Gay entró con De Narváez. El diario Clarín de hoy dice que De Narváez podría acercarse con Massa. Sin embargo, cuando le preguntaron en radio, Gay dijo que si De Narváez va con Massa, él no lo puede seguir. Por lo tanto, va a seguir siendo el hombre de Macri. Por lo tanto, el que cambia de partido político es Gay, el Gay que criticaba a los que cambiaban de partido político. Y vayamos a la otra parte. Si definitivamente Gay le dice que sí a Macri y Gay termina siendo el candidato a intendente de Macri, estaría haciendo lo mismo que criticaba, es decir, no cumplir con el mandato, porque a Héctor Gay le quedan 2 años más de mandato como diputado provincial. Son las leyes de la física. No se puede escupir para arriba y no se puede hacer pis contra el viento. Después de todo, cada uno de nosotros somos esclavos de nuestras palabras, pero el dueño del silencio. Una hora de Bahía Política, nos quedamos, aquí estamos, en el Canal 4 de Bahía Visión Color. Si tomaste alcohol, no manejes. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Mejorar el tránsito es fácil. Si dice no estacionar, no estaciones. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 20 años para ratificar la historia. Para redescubrir nuestra identidad de ciudad-puerto. Para seguir construyendo el futuro. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 20 años conectando la región con el país y el mundo. De que esta fiesta se encuentres los mejores ahorros, nos ocupamos nosotros. En BEA disfruta de viernes a domingo 25% de ahorro en pan dulce, budines, turrones y confituras. Y si pagas con tarjetas en COSUD, obtenés un 30% de ahorro. Y además, pollo fresco con menudos, el kilo 16,99.
Vení a seguir con tu vida. En BEA, estás ahorrando bien. Prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende para crecer. Encontrá más información en www.infoedes.com. Bueno, estoy leyendo algunos de los mensajes que llegan a arroba Kike Yomi, nos pueden encontrar allí. También le pueden escribir a nuestro compañero de tareas, que en un ratito estará sentado con nosotros, que es Sergio Seguí, arroba Sergio Seguí, o nos escriben arroba Bahía Política guión bajo, que es el Twitter de nuestro programa de televisión. Bueno, en definitiva, tienen las formas de comunicarse con nosotros. En un ratito vamos a estar en comunicación telefónica con Oscar de Stefano, que es una de las autoridades de la UOCRA. Esta mañana ha sido muy fuerte, naturalmente, la denuncia que tiene relación con otra vez amenazas calificadas en el seno gremialista, una cosa que no se puede permitir más, algo que tendría que ser prehistórico y algo que tiene que quedar muy claro. Los que amenazan son delincuentes. Hay que terminar con esta historia. Las personas que el año pasado, a esta altura del año, tiraron una granada en la casa de un dirigente gremial, son delincuentes. Vamos a distendernos un poco. Hay un video, hay un informe que tiene que ver con una de las notas que hicimos en De la Bahía en 91.5 durante la semana. Creo que fue el miércoles pasado que hablamos con... No, estoy mintiendo, fue este lunes. Que hablamos con Emiliano Álvarez Porte, sí. ¿Y por qué hablamos con Álvarez Porte? Por cuestiones que están ligadas al día a día del bahiense. Pero descubrimos algo, un secreto, algo que no sabía nadie. Este informe lo preparó la producción de Bahía Política para ustedes y tiene que ver con una actividad que desconocíamos. Está bueno que los políticos, antes de ser políticos, también hayan trabajado. Permítame que le pregunte algo que me ha quedado de todo esto que ha dicho. ¿Así que trabajaba en un locutorio cuando estudiaba? Sí, trabajaba en un locutorio y en un bar. Dos trabajos tenía. ¿En un locutorio y en un bar? ¿Y cuál disfrutaba más? Dígame la verdad. No. ¿El locutorio o el bar? La década de los 90, no sé si lo recuerdan, pero los locutorios eran el auge, digamos. No había celulares, o había muy poco. Y yo trabajaba en La Plata y cubría los francos de dos locutorios. Ajá. O sea, dos locutorios del mismo dueño que tenían empleados, se tomaban francos y me contrataban a mí para cubrirlo. Ajá. Y los fines de semana trabajaba en un bar de barman. ¿De barman? Sí. Ajá, muy Emiliano bien. Álvarez Porte era barman. Sí, sí. De hecho era un bar para pareja, así que no, nunca... picoteaba nada, pero bueno, trabajaba de No le preguntó a nadie eso, pero bueno, me dio el dato. Pero, a ver, no, pero ya que se mete en esta, en el baile, vamos a... permítame preguntarle, ¿cuál era su especialidad como barman? Bueno, yo era muy buen catador de lo que preparaba. En realidad, los tragos los preparaba mucho daiquiri. En esa época estaba de moda. Se vendía mucho el daiquiri de fruta. El daiquiri de Durazno a mí me gustó siempre. Claro, el bar donde yo trabajaba era una franquicia de Habana, el Ron. Todos los bares y todos los boliches estaban ahí. Bueno, había uno que era exclusivo para parejas. Podían ir parejas nada más. Nada más que parejas. En ese conseguí trabajo yo y bueno, ahí estuve. Perdón, ¿parejas heterosexuales o...? No, era pareja... ¿Parejas? Nunca vi. Siempre vi hombre con mujer. Para distender un poco, ¿no? Barman y político. Ah, y cajero de locutorio. Emiliano Álvarez Porte. Bueno, saludo a Oscar Stefano, que es una de las autoridades de la UOCRA. Esta mañana hubo una conferencia de prensa con todas las autoridades. Estaba también allí el secretario general, que es Humberto Montero. Lamentablemente, en el marco de algo que no debería de ser noticia nunca. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, Kike. ¿Cómo estás vos? Bueno, uno imagina...
abran mucho más tranquilos, tengo entendido que gran parte del conflicto se ha resuelto, pero no debería de ser noticia esto, digo, la violencia debería de ser algo de la prehistoria. Lamentablemente, como dice usted, los hechos se están repitiendo, es decir, nos acordamos en fechas pasadas, en diciembre, febrero del mes pasado, también pensábamos que eran amenazas, también pensábamos que bueno, nunca va a pasar nada, pero lamentablemente pasó, y todos, bueno, todos recuerdan, principalmente ustedes a través de las cámaras y a través de los medios, lo feroz que fue el ataque al gremio. Sí, no solo el ataque al gremio, Oscar, disculpa que te interrumpa, sino después también en la casa de Montero con una granada en la casa de su familia. Perdón que no te escucho. No, decía, no te quería interrumpir, Oscar, pero no solo ha sido el ataque al gremio, donde hubo de todo, sino después también el ataque a la casa de los familiares de Humberto Montero. Exacto, exacto. Y en esta ocasión, ayer nuevamente se volvieron a hacer amenazas puntuales sobre Montero, sobre otros dos compañeros nuestros de comisión directiva, que directamente iban a incendiar sus casas, iban a atacar a sus familias, iba a haber nuevamente una toma del gremio. Y bueno, nosotros ya estamos cansados, es decir, nuevamente estamos preocupados para ver si verdaderamente esto se llega a concretar o no. Lamentablemente no obtuvimos en todo este tiempo ninguna respuesta de la justicia. No han tenido nunca una respuesta, perdón, Oscar. Absolutamente ninguna, nunca ninguna respuesta. Ninguna respuesta. Todas las peticiones, todas las cosas que nos indicaron, pero bueno, los muchachos estos 44 que nos asaltaron, que tiraron a matar, que tiraron granada y demás. Y que algunos habían sido detenidos incluso. Por un día nada más. Un día. Al otro día ya estaban todos en libertad. Ah, una cosa increíble. Y no tenemos ninguna respuesta. No queremos que esto vuelva a suceder. Por eso queremos que las autoridades, que en ese momento, tanto las autoridades políticas como judiciales, se comprometieron a dar una respuesta, a investigar, a llegar a una conclusión. Y bueno, no tuvimos nada. ¿Y ahora qué vamos a esperar? ¿Que suceda de vuelta? Oscar, déjame preguntarte para las próximas horas qué es lo que podemos esperar en el entorno de la UOCRA. Digo, me refiero, seguramente tendrán algo más para decir. Exacto. Nosotros estamos en asamblea permanente. Hoy tuvimos todos más de 100 delegados reunidos para ver cuáles son los pasos a seguir. Mañana nos vamos a reunir a primera hora el de la comisión directiva con el cuarto delegado nuevamente. Y se definirá, lógicamente vamos a hacer algún petitorio a nivel político, a nivel de las autoridades máximas de la ciudad, judiciales, del Consejo Deliberante, a ver cómo proseguimos y podemos evitar nuevamente una escalada de violencia. Por lo tanto, mañana puede haber algún tipo de novedad. Mañana vamos a tener algún tipo de novedad de acuerdo a lo que diga la Asamblea Soberana de Delegados. Bueno, vamos a estar atentos en De La Bahía 91.5 para estar informando en el momento y imagino vamos a tener una comunicación fluida durante toda la mañana. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No, por favor. Oscar de Stefano, secretario de Finanzas, una de las autoridades de la UOCRA, hablando con nosotros. En un dato que, insisto, no es menor y que tiene que formar parte del pasado y que termina con esto. Y hay una cosa que tienen que entender todos. Cuando se ataca un gremio, cuando se ataca la casa de los trabajadores, se ataca a todos los trabajadores. Hay que recordar que hace menos de una semana atrás hubo un episodio también en el gremio de Esmata. Cuando se ataca a un trabajador, se ataca a todos los trabajadores. Y los que atacan a los trabajadores son delincuentes, ¿no? Esto tiene que quedar claro porque es así. Hay que ver, insisto, quiénes son. Y me gustaría saber por qué las 44 personas que fueron detenidas en su momento, demoradas, o algunos demorados en aquel ataque a la sede de la UOCRA, salieron al otro día y ninguno nunca más tuvo alguna implicancia con el caso. Digo, allí hasta se dispararon armas de fuego. Bueno, después el Colegio de Magistrados tendrá su versión, ¿no? Y saldrá a hablar cuando ellos crean que tienen que salir a hablar. Avisos y estamos con el informe de Sergio Segui. Atentamente, Estela Mar. Control remoto inteligente. Sobre la vida.
Si tomaste alcohol, no manejes. Bahía Conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 20 años para ratificar la historia. Para redescubrir nuestra identidad de ciudad-puerto. Para seguir construyendo el futuro. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 20 años conectando la región con el país y el mundo. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Mejorar el tránsito es fácil. Si dice no estacionar, no estaciones. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de Movilidad Sostenible para el Microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. De que estas fiestas encuentres los mejores ahorros, nos ocupamos nosotros. En BEA disfruta de viernes a domingo 25% de ahorro en pan dulce, budines, turrones y confituras. Y si pagas con tarjetas en Cosud, obtenés un 30% de ahorro. Y además, pollo fresco con menudos, el kilo 16,99. Vení a seguir con tu vida. En BEA, estás ahorrando bien. Cuando acelerás, sale disparando. Cuidado con la moto. Bahía Conduce. Bahiapolitica.com.ar. Toda la información política de la ciudad en un solo lugar. Bahiapolitica.com.ar. Muy bien, seguimos en este de Bahía Política. Sergio Seguí, buenas noches. Hola, ¿cómo les va a todos? Buenas noches. Bien, ¿todo en orden? Todo perfectamente. ¿Vos sabés si hay algún grado de parentesco entre Héctor Gay, el que era periodista en el EU2 de Bahía Blanca, y el actual diputado provincial? Mira, me parece que es el mismo. No, no puede ser. Es el mismo. No, que no puede es ser, el mismo. Es el mismo. No puede Estoy ser seguramente... No, vos, a ver, yo no sé si estabas escuchando el editorial que yo hacía, sí. Para el que recién se engancha, Héctor Gay, el que era periodista en el EU2, sí. Criticaba al que se cambiaba de partido político, sí. Cosa que... Bueno, Gay entró por De Narváez y ahora está con Macri, sí. y criticaba a los que cortan el mandato, sí. Como Breitenstein, y si acepta ser candidato a intendente, que estaría cortando el mandato. No pueden ser nunca la misma persona. Es el mismo. No, no, pero... Es el mismo, yo te puedo asegurar que es el mismo. ¿Vos estás seguro? Yo estoy completamente seguro. ¿Cómo se llamaba nuestro amigo? Se llama Periquito, vamos Periquito. A entregar los twitters de oro... en la jornada de hoy. Los twitters, sí. De oro. Ahí está Periquito. Mirá. En un primerísimo plano de mi amigo Fernando González, que está... Vamos a entregar los pericos de oro. Los jueves temáticos. Sí, exactamente. Me iba a ir de 100 colores. Mira, bueno. Las redes sociales son muy importantes, eso no hay absolutamente duda. Sí, claro, por duda. Supuesto. El 2.0 le hizo ganar la elección a Barack Obama. Y el que no está, no existe. El que no está, no existe. Es raro que Feliu no tenga Twitter. Ajá, y hay otros más que no tienen Twitter. Hay algunos más que no sí, tienen Twitter. Sí, pero no con quizá el peso político de Feliu. Bueno, a ver, entre comillas, número uno que no tengan tweet, Feliu. Feliu. Y estoy pensando que debe ser... A nivel provincial, uno, si no es el único, anda cerca. Y a nivel local, de los importantes... Sí. No recuerdo otro. Mirá, que no tenga Twitter. Vamos a hablar de los concejales. A ver, Tunesi tiene. Tunesi tiene. Vamos con los cabezas de la política. Larraguru tiene. Larraguru tiene. Aparte 4.000 y pico. De sí, tiene. Impresionante. Tunesi tiene. Tunesi lo tiene. Boskov tiene. Boskov tiene. ¿Quién? Budasi tiene. Sí, también. Dice Luciano Delgado. Brenstein tiene. Brenstein tiene. Efectivamente. Digo, de los más importantes políticamente. No, Cavirón no tiene, que va a ser candidato a intendente. No tiene líder. Bueno. Y lo debe manejar. No tiene. Pero lo sabe manejar, supongo. Sí, seguramente. Suponemos. Es un hombre que debe ser ducho con la tecnología. Obviamente. El 75% de los concejales de Bahía Blanca tienen Twitter. Y hay por lo menos dos que no tienen la red del pajarito, pero sí tienen Facebook. Tal es el caso de Quartucci y de Martín Salaverri. Ni Quartucci ni Salaverri tienen Twitter. Tienen Twitter, pero tienen Facebook. ¿Salaverri no tiene Twitter? No tiene. Tuvo alguna época y se quedó solamente con el Facebook. Mira. Sí, efectivamente. Capaz que no lo sabe usar, Salaverri, Twitter, por eso. Los que tienen
Facebook, insisto, son Quartucci y son Salaverry, quienes no tienen, por ejemplo... Quartucci tiene una limitación con el Twitter, hay que reconocer esto. Habla mucho Quartucci. ¿Cómo hacen 140 caracteres para poner una idea de Quartucci? Te digo. Quien no tiene ni una cosa ni la otra, por ejemplo, el concejal Martínez. Martínez no tiene ni Twitter ni Facebook. Absolutamente. Pera tampoco tiene. Tiene Pera Twitter. No tiene Twitter, tiene Facebook. Exactamente. Ah, bueno. Otro que no tiene, por ejemplo, es el concejal Paoletti, de Integración Ciudadana. No tiene Twitter. ¿Tiene Facebook? No lo encontré. Paoletti me da la sensación de no tener ni Twitter ni Facebook. ¿Qué querés que te digo? El 75%, 18 de 24 tienen Twitter. Bien. Y al momento de... Igual, más importante que tener Twitter es tener algo para decir en Twitter, ¿no? Y bueno, unos tienen, otros no tanto, ¿eh? Y claro, lo más lindo es cuando se empiezan a pelear entre ellos, obviamente. Bueno, hay algunas peleas que parecen de chiquilines, ¿no? Y bueno, pero muestran lo que son, quizá. Chiquilines. Vamos a entregar los pericos de oro. Los pericos de oro, a ver. Al más productivo, pero te doy los tres primeros. Sí. El tercero más productivo es Soledad Espina, la concejal del Frente para la Victoria. Soledad Espina. Desde que ha abierto mucho tiempo en el Twitter. Y 3.944 tweets ha escrito. 3.944. Yo tengo un poquito más, tengo cerca de 10.000 tweets. El segundo más tuitero es Matías Italiano, con más de 3.300. Pará, déjame adivinar el primero. ¿Quién es? Rafael Emilio Morín. Correcto, más de 4.100 tweets escritos. 4.070. Escribe todo el día. ¿No? Le da. No sé de qué forma, si tablet, teléfono celular, notebook, netbook, PC. No sé, me parece que teléfono celular. Debe ser eso, me ¿no? parece que teléfono celular. Así que el perico de oro para el más productivo en Bahía Blanca de los concejales es para Rafael Morini del Frente Renovador. Bueno, ahí está, ¿eh? El perico de oro. Acá está. ¿Se tiñe este o lo regalamos así como está? Se lo vamos a dar. Ahí está, perico de oro para Rafael Morini. ¿Eh? A ver. Déselo Morini. Déselo ahí está. Morini. Ahí está. Quiere levantar vuelo. Bueno, el más antiguo, el que hace más tiempo que está en Twitter. Tiene que ser alguien previsor. Te vas a sorprender quién es, yo te lo puedo asegurar. Tiene que ser alguien previsor. ¿Concejal? Sí, son todos concejales. ¿Raúl Ayude? No, señor. No, señor, tampoco Boskov. No, Boskov. Luciano Delgado tiró Boskov. No, tampoco Sartor. Bueno, pará. Matías Italiano. No, señor. Bueno, ya está, decime. Se llama María Gisela Gigliani. Ah, mira, sí, Gigliani. Señor. A mí también la me sorprendió. La pincharrata. Exactamente. El 3 de mayo de 2010 abrió su cuenta de Twitter. Un detalle. Y fíjate que sea una particularidad entre dos concejales. Hicieron su cuenta de Twitter con 7 días de diferencia. El 10 de mayo lo abrió Gustavo Mandará. El 10 de mayo de 2010. ¿Mazzarella? No, señor. No tiene Twitter. ¿No tiene Mazzarella Twitter? No lo encontré. No, posiblemente no tenga. Y el otro concejal que lo abrió 7 días después es Morini. El 17 de mayo de 2010. Siete días de diferencia. 2010 fue como el lanzamiento de Twitter, sí, ¿no? Fue una cosa así como fuerte. Así que el perico de oro para el más antiguo en Twitter es para la concejala María Gisela Gigliani del Frente para la Victoria. Bueno, ahí está. Se va el perico de oro para Gigliani. Sí. Ahí está. Mirá, está como... Está en su mejor momento, evidentemente. Y el más nuevito, el último que abrió su cuenta. El último. Y a ver, déjame pensar 2 segundos. Dame el partido político. Frente Renovador. Frente Renovador. Sí, señor. A ver, Frente Renovador está Vanina González, que puede ser mi candidata. Está Italiano, que no. No. Está Morini, que no. Que no. Está Pier Dominici, que puede ser mi candidato. ¿Y quiénes me faltan del Frente Renovador? Pera y Lemos. Pier Dominici. Pier Dominici, exactamente. El 12 de marzo de 2012. El 12 de marzo de 2012. Ya tiene 2 años. Sí, pero fíjate que 4 lo tiene, el que más tienes que Gigliani. El 3 de mayo de 2010. Te voy a hacer una pregunta que capaz que no la tenés. ¿El de mayores seguidores en el consejo? Esa es la última. Le vamos a dar el tweet de oro, el perico de oro, al que mayor cantidad de seguidores tiene. ¿Es repetitivo? Es algo repetitivo. No, digo, quiero decir, ¿gana su segunda estatuilla? No. Ah, pensé que era Morini el que tenía más seguidores. No, y tenemos las placas con cada una de las menciones, ¿eh? Allí con... Mirá, el tercero que más tiene es Raúl Boskov, con 2.366 seguidores. Ese es el tercero. El segundo es Rafael Morini. He intentado de pedir un auto.
Un aplauso para Pocov, pero bueno. No. Sí, el tercero de más seguidores es Pocov. Sí, el segundo, Rafael Morini, con 3.235. Mirá la cara de Morini ahí, estaba serio. Sí, y el primero, Matías Italiano. ¿El primero es italiano? Hablando de cara, mirá. Sí, señor. ¿El primero es italiano? 4.584, hay que tener en cuenta. Mirá, mirá, están todos en el podio. ¿Te gusta? Mirá. Mirá qué podio singular. El primero italiano, el segundo Morini y el tercero Raúl Buscoff. Bueno, bueno, bueno. Mirá, el Frente Renovador, claramente, con Morini y con Italiano, tiene... Sí, se llevan los palmarés. El 66% de los seguidores del Consejo Deliberante. Escuchame una cosa. Pero es un dato. Es un dato, es claro. Un dato, porque las elecciones tienen que ver con el 2.0. Pero, y ahí tienen, en el Frente Renovador, las dos herramientas de valor, digo, Morini e Italiano. Pero fíjate un dato, que Italiano no fue candidato a intendente. Que sí lo fue Woskov, sí. Que podría haber tenido o haber conseguido mayor cantidad de seguidores en Twitter. Tal Sin cual. Embargo, no fue así. Pero yo la cuenta creo que de Woskov no es tan vieja como para asumir una candidatura intendente. Sí, efectivamente. Lo que yo pienso es que, ¿cómo tracción Italiano, más allá de su candidatura a concejal, cuando fue titular del OMIC? Posiblemente. Para mí traccionó. Posiblemente ha traccionado todo eso. Bueno, felicidades para Woskov, sí. Para Morini y para Italiano. Pero el Perico, como el más con mayor cantidad de seguidores, es para el concejal Italiano. Bueno, muy bien para Italiano. ¿La cajita esa la trajiste de accesorio? No, es la jaulita de... la jaulita de Periquito. Bueno, gracias, Sergio. No, por favor. Esa es la jaulita. Es la jaulita, sí. Es la jaulita de Periquito. Lo que veo es que... Tiene otra para cuando no tiene base. Es media fea la jaulita no, de Periquito. No, pero lo que pasa es que te explico. Cuando no tiene base, sin esto, tiene una jaulita blanca. Pero no, eso no es una base. Vos es un porta saumerio, vos sabías eso. No, es una base. Es una base. Uno, las cosas son lo que uno cree que son. Si yo digo que es una base, poner la firma... Hoy me dijo una amiga política, hoy tomando un café en un bar, me dice que los enemigos son los que uno cree que son los enemigos. Efectivamente. Gracias, No, por favor, que sigan bien. Bueno, vamos a hacer unos avisos. Van a ser muy productivos y además son nuestros mejores anunciantes. Quédense con ellos. Ya volvemos en un ratito nada más con la última parte de este Bahía Política. Mejorar el tránsito es fácil. Si dice no estacionar, no estaciones. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Cuando vengas a Buenos Aires, te vas a encontrar con un poco de todo el país. Empezando por el obelisco, que lo diseñó un tucumano, hasta el sabor inigualable de estas empanadas sanjuaninas. Porque todos y cada uno de los que llegan le suman algo a la ciudad. Como la risa contagiosa que trajo este rosarino. O el ritmo del cuarteto que viajó desde Córdoba al Luna Park derechito sin escalas. O el tango de Piazzolla que llegó desde Mar del Plata. Como Vilas, que hizo del tenis un arte. Y si hablamos de arte, nos quedamos cortos. Basta con ver la cantidad de murales de la ciudad hechos por artistas de todo el país. Por eso Buenos Aires es realmente la ciudad de todos los argentinos. Porque no importa de dónde vengas ni cuánto te quedes. Una vez que vos y Buenos Aires se encuentran, algo bueno siempre sucede. Vení a visitar la ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Bahiapolitica.com.ar. Toda la información política de la ciudad en un solo lugar. Bahiapolitica.com.ar. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 20 años para ratificar la historia. Para redescubrir nuestra identidad de ciudad-puerto. Para seguir construyendo el futuro. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga para crecer. Encontrá más información en www.infoedes.com.
Bueno, hacíamos un editorial cuando arrancaba el programa que tenía que ver con los servicios de Bahía Blanca. No voy a volver con la vieja historia de la familia Ingalls y de lo bien que estaban en comparación a Bahía, pero sí voy a hablarles de lo que está pasando en algunas cuestiones con el agua. Hoy, por ejemplo, yo la verdad es que tuve poca agilidad porque podría haber traído dos o tres fotografías, pero en mi edificio hoy abría el agua y salía marrón, ¿sí? Como con tierra. Y la realidad es que son algunos ejemplos aislados, pero que forman parte de nuestra historia diaria. Los pozos, Soren y Bransen, el agua marrón, lo de las cloacas es una cuestión... A ver, lo de las cloacas es una cuestión humanitaria. A veces vamos por algunos barrios y vemos cómo rebalsan las cloacas y es un asco. Y en el marco de todo esto están los muchachos. Así como destaco el trabajo de los chicos de Luz y Fuerza, que son los hombres que trabajan para AEDES, pero que no tienen las herramientas para laburar, digo lo mismo de la gente de APSA. ¿Ustedes se creen por casualidad que la gente que trabaja en Aguas Bonaerenses o Sociedad Anónima se quiere rascar todo el día? ¿O creen algunos de ustedes que no les gustaría estar trabajando en Soler y Bransen y terminar con esa inmundicia? Yo estoy seguro, porque conozco muchos de ellos, que quieren trabajar. El problema es que no tienen las herramientas, porque la provincia no compra lo que tiene que comprar, porque seguramente las usan otra cosa, no sé en qué, pero las usan otra cosa. Iván Budazzi, que es el director ejecutivo de ARBA, habló con nosotros en la semana de la Bahía 91.5, que es la primera FM de Bahía Blanca. La misma FM que tiene a Sergio Donati, que ustedes lo ven aquí, o que tiene a Mariano Álvarez, que también lo ve, porque son los periodistas de Bahía Blanca que la gente elige escuchar en De la Bahía. La misma FM que tiene a Paula Marco de Canal 9, que seguramente también la ven. La De la Bahía, que sorprendió a todos ya hace un año y que viene rompiendo todos los índices de audiencia. Bueno, allí habló Iván Budazzi, que es el director de ARBA, de otros temas. Pero como es bahiense, como seguramente va a ser candidato, y porque es del oficialismo, tenía que hablar del agua, tenía que hablar del agua. Nosotros le preguntamos por el agua. Sergio Segui, nuestro compañero, hizo un informe. Budazzi, el agua y el descontrol. El titular de ARBA, el bahiense Iván Budazzi, se refirió esta semana a la situación que atraviesa APSA en la prestación del servicio de agua en Bahía Blanca y también en distritos como Coronel Rosales y Villarino. Esto mencionó. Hay como dos, APSA tiene como dos caras muy, muy marcadas. Sí. APSA ha hecho inversiones importantísimas de más de 300 millones de pesos en los últimos 5 años de la crisis del agua en adelante, en la generación de agua, en aumentar la prestación del servicio en la ciudad de Bahía Blanca. Recordarás que cuando empezamos a trabajar con Cristian, la cobertura apenas pasaba el 60% y ahora está cerca del 95%. Se hicieron las colectoras madres en todo Bahía Blanca, y la verdad que el problema que tenemos ahora es un problema de crecimiento. Y se están haciendo esta inversión de 120 millones de pesos, perdón, 12 millones de pesos en cambiar totalmente la planta potabilizadora. Entonces, nosotros tenemos un problema. El problema básico que tiene Bahía ahora son las cañerías generales. Sí, claro, son viejas, las pérdidas. Claro, hay más agua, hay más presión de agua, y por lo tanto se producen estas roturas a las cuales no se alcanza a reparar. Frente a esta serie de planteamientos del titular de ARBA, lo consultamos acerca de los planteamientos que hacían los vecinos frente a lo que considera nada menos uno de los servicios más baratos. ¿Por qué habría de pagarse más teniendo en cuenta que el servicio no es de los mejores? Pero qué, y Budazzi está bien, pero qué más, el servicio es una porquería, ¿qué pretende cobrarle más todavía? A ver, perdón, ¿cómo el servicio? Es una porquería, la gente no tiene agua potable. Sí, tiene agua potable, pero en verano muchas veces tiene corte, no me diga, no podemos desconocerlo eso. A ver, si se tienen corte es porque se rompe la cañería. El problema que tenemos es, hay cañerías que tienen muchísimos años y necesitan inversión millonaria para cambiarlas en su totalidad. Hay cañerías, Iván, de 40, 50 años. Déjame que te diga. El énfasis en la provisión de agua, que fue el problema más grave que tuvo Bahía Blanca, y se puso el énfasis por mejorar el acueducto existente, por tener vías alternativas, y ahora entra en el viejo proyecto del río Colorado. Entonces, obviamente no se pueden negar los problemas del servicio. Lo que pasa es que estamos
digamos, no hay un bolsillo infinito. Se priorizó un tipo de inversiones. Para hacer otras inversiones hace falta más dinero, y para hacer esas inversiones no puede salir de la nada ese dinero. Reitero, la provincia, el nivel tarifario actual, apenas no alcanza siquiera para administrar el servicio que hay. Todas las otras inversiones se han hecho con fondos genuinos del Tesoro de la provincia. Entonces, frente a todo esto, a los planteamientos de los vecinos y a las condiciones que atraviesa el servicio, ¿cuáles son las soluciones que podría aportar la empresa y la provincia? Esto respondió Budazzi. Es poder tener una fuente de financiamiento genuino, reitero. Claro, si sin la plata no se puede. Consume, que es medida, que está, todo el mundo le llega, y el agua que tiene la consume, bueno, reitero, es la más baja del mundo, no solo del país o de la zona, ni hablar con cualquier medición que nos tome los países de América Latina, no ya con los países del primer mundo. Entonces, esto fue una política tarifaria que también no está fijada por la provincia. Las políticas tarifarias en general, el gobierno nacional no ha autorizado los aumentos y por eso se produjo este retraso tan grave que afectó las inversiones. Esto no se le puede esquivar. Ahora, cuando hubo que priorizar las inversiones, hubo que priorizarla en el tema básico, que Bahía tenga asegurada la provisión de agua. Que tenga agua, que tenga agua. La situación del agua potable en Bahía Blanca es compleja. Y aquí la respuesta del gobierno provincial a través nada menos de Iván Budazzi, un referente de Bahía Blanca y con aspiraciones a la intendencia de esta ciudad. Bueno, clarito el informe de nuestro colega Sergio Sey respecto a lo que pasa con el agua y las explicaciones que daba Budazzi, que algunas tienen tinte de color, porque es cierto que APSA puso seguramente mucho dinero para que el dique esté en condiciones y para que Bahía Blanca pueda tener agua, pero ahora si el agua que viene a Bahía Blanca se pierde en los caños y seguimos teniendo un 40% de pérdidas, es decir, del 100% que llega a Bahía y un 40% que se pierde en el camino, seguimos menos 10, y esta también es la realidad. Bueno, será testigo el verano, si es cierto o no es cierto, de los trabajos que ha realizado APSA. Miren, ya con EDE sabemos que no es cierto el plan de contingencia, porque 2 días de calor, 2 días de cortes. Bueno, esperemos a 3 días de calor en Bahía Blanca para saber si tenemos o no tenemos agua. La semana que viene nos volvemos a encontrar, como todas las jornadas, aquí en Bahía Política. Será el jueves a las 21 horas. Recuerden que nos escuchan 6:30 de la mañana con Nada Personal en 91.5 de la Bahía, la radio que ustedes eligen todos los días. Gracias, hasta la semana que viene.